Okay, here we are in my room, and this is the entrance to my room, and there's the shoes, because we don't use the shoes inside the house, just like the Koreans. And here is my dresser with a mirror, and this is the little sign that I painted, or I didn't paint, I bought. And it says, look at the letters, I love, and it goes down here, C-H-A-V-E. And it says, I love Chavi. Y eso lo compré yo casi inmediato de yo llegar aquí. Están los dos pitoques eso de closet. Tengo el televisor que me compré y la grabadora. Ahí me veo en la sombra. Okay. Marca Samsung. Pero es bastante bueno. Medio barato, pero bastante bueno. Y aquí fue pequeño radio, esto fue lo más pequeño que había, que tocaba CD y suena bastante bien. Un escritorio, no tengo la silla porque me interrumpe con los controles, el remoto. Tengo por acá la cama con la colcha que me mandó Xavi, con las dos mesitas de noche, el reloj, la lámpara, el teléfono que siempre está sonando. Entonces compré esta cosita, lo más seguro no se ve bien debido a la claridad. Déjame enfocarlo un poquito. Simplemente una tontería ahí para que con el signo de Corea, unas florecitas y unas mariposas. Okay. Entonces tengo la mesa de comedor que es para cuatro, pero yo la cerré para dos. Y entonces normalmente tengo cuatro sillas, pero dejé nada más que dos. Una para yo comer y otra por si acaso me quiero sentar. A veces me siento ahí para ver televisión. La estufa eléctrica. El horno de microondas que me coge todo el counter. Y los dos o tres platitos que tengo. Una tostadora que compré bien barata, lavamanos, y ahí tengo la pasta de guayaba que Arito me trajo, con la nevera, no es muy grande, a ver qué tenemos aquí adentro. Unas habichuelas, margarina, pan, unos smokies, leche, jugo de china, agua, margarina, de eso de ensalada. Está prácticamente vacío porque como me voy este pasado mañana, he estado liquidando todo en la nevera para no dejar nada. Dentro del freezer yo creo que no hay nada. Dentro del freezer no hay nada. Sí. Hielo. Ah, ok. Muy bien. Entonces, matamosca, que es indispensable para esta área, los controles de temperatura, el sofá, y tengo un par de revistas, una alfombra. Entonces voy a abrir los guardarropas. Esto ya me vino el nombre a la mente. Y tengo toda mi ropa aquí, los CDs, los tapes. Ahí están los 7 que me mandó Arito y Joe. Los uniformes planchaditos y las botas bien brilladitas que me tiene el señor que me hace el cuarto. Y aquí prácticamente están todas las porquerías que necesito para ir al field, para ir
de campamento a lo militar, camping a lo militar. Realmente no uso esto casi nunca. Se mantiene cerrado. Déjame abrirlo porque estoy dejando que no me le entre lama. Por aquí entonces tenemos el baño, un bañito bien sencillo. Encender la luz. Ahí tenemos el lavamanos. Y está bastante limpio. Lo mantengo limpio y el señor me lo limpia porque como yo le doy extra, él me mantiene todo limpiecito. Y eso está más bien lo que hay del apartamento. No es muy grande. Un chipito más grande de lo que teníamos cuando nos casamos, Xavi. Así que cuando vengas en Navidades, nos vamos a recordar del apartamento de Ponce. Y pues el sofá, que es bastante cómodo. Y es adecuado. Yo no paso mucho tiempo aquí, excepto para dormir, prácticamente. Bueno, pues vamos a apagar y vamos a salir fuera para que veas un poquito, porque afuera está divino, soleado, con un poquito de brisa. Y vamos a dar una vueltecita por ahí. Ok, de aquí salimos y entonces el cuarto mío pertenece a este edificio de tres pisos, que es uno de los edificios más modernos. Yo creo que no tiene ni 5 o 6 años. Básicamente, eso eran las viviendas más antiguas que tenemos. Esos son cuartitos como la mitad del tamaño mío y utilizan el baño todos. El baño es común, la ducha, los inodoros, lavamanos. Tienen dos o tres lavamanos para varias personas. La verja que constituye los límites de la base. Se vamos a entrar aquí al sol que está dando ahora mismo. Le dimos la vuelta 360. Y estas son otras casitas más. Para los oficiales, los capitanes y primeros tenientes. Eso es de aluminio. Tanque de diésel para los calentadores en el invierno. Okay. Lo que vamos a hacer ahora es entonces, vamos a pausar brevemente en lo que llegamos al área donde está la bandera y eso. Okay. Volvemos nuevamente. Y aquí está el área, donde están las banderas. Está la bandera coreana y norteamericana al otro lado. Y aquí también se ve la media para que los helicópteros puedan aterrizar aquí. El helicóptero de general y la parte de concreto. Aquí tenemos un área donde se puede jugar soccer, allí atrás. Los edificios donde están los abogados y hay una cantina allí, ya está la banderita, puedes comer y entonces este otro edificio donde puedes comprar jabones y cosas así de esas y hay varias facilidades todo el tiempo. Vamos a seguir caminando. Esta es la, por aquí es la entrada. Unos 10 minutos nada más. Vamos a pausar brevemente en lo que llegamos allí. Ok, aquí estamos frente a la comandancia de la segunda división.
Hey, CJ, how you doing? Stand by here. Let me put this on pause. Debe ser que están entrenando a alguien nuevo. Yo no creo que nadie está volando. Bueno, y para que vean, este es el modo de transportación que tenemos, la guagua esa. Y esas guaguas suben y bajan la base, pero infrecuentemente. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir viendo la comandancia. Eso fue lo que vimos. Esta pagoda contiene unos documentos del año 1973. Fueron enterrados aquí por la séptima división, que fue la última división antes de que la segunda división tomara posesión de la misión aquí en Corea del Sur. Aquí tenemos la comandancia, esa esquina de allá es la oficina del general. Allí, y entonces ahí tienes el letrero que dice que es la comandancia. Los vehículos bien bonito, porque hay muchos coreanos manteniéndolo. Ahí tienes el potuco para las bicicletas, para amarrar bicicletas. Entonces tenemos aquí más vehículos. Aquí estos son oficinas del S3. Los cuartos de ellos, las habitaciones de ellos. Aquí vamos a leer qué es lo que dice la pagoda. Mira, flores, miren las flores. Las flores. Y vamos a ver qué dice aquí. Y esto fue en el 62. Del 62 al 63 y fue de la séptima división. Entonces aquí tenemos donde se come. Esto es lo que se llama el Commanding General's Mess, que es el área donde se come, y ese edificio ahí pequeño son donde están las habitaciones de los generales. Entonces vamos a caminar. Vamos para que vean mejor el letrero. Ahora se ve mucho mejor. Letrero de la segunda división. Ok. El Indian Head. Ok. Y el puente. Se puede escuchar el agua. El agua, mira que clarita. Y esto es una barrera de concreto, en la cual, a ver si no me caigo aquí, en la cual esta área aquí se forma una laguna para que pueda caer tierra durante el monzón. Ah, los patitos. Los patos del general. Los patos del general. Y se les da comida. Y ellos se mantienen aquí. Y entonces todos los años tienen que limpiar esta área. Porque el río trae tierra y piedra, y como pueden ver, esos son sacos de arena, porque el nivel del agua llega hasta ahí arriba. Es más,
hay partes aquí que se inundan. Entonces ponen sacos de arena en el frente de la puerta. Todo es muy bonito, bien sereno, típico ambiente oriental. Coge ideas, Jarito, coge ideas. Mira el pinito, como está arreglado, podado, el trabajo que le hacen. A ese pinito le hace falta podar. Estas mesitas son en concreto, no son de esos de... A ver. Vamos a ver por aquí. En relación a donde estamos ahora, directamente detrás de ese árbol, debe estar el edificio mío, que no se ve, por cierto, porque simplemente no es lo alto suficiente. Pero ahí tenemos patis, que ellos se mantienen aquí todo el año. Se mantienen todo el año. Todo el año. A ver si podemos ver el agua. Sí, mira, se ve el fondo ahí. Mira que bien se ve el fondo. Y el agua tiene como 3 o 4 pies de profundidad. Entonces vamos a pausar un momentito y vamos a tratar Vamos a pasar un momentito para enseñarle adentro cómo es que se ve cuando todo es súper limpio, con las mesas. Y aquí simplemente la servilleta, los cubiertos, todo puesto en orden. Todo limpiecito, todas las banderas de todos los batallones, la mesa del general con sus dos estrellitas, ¿no? Pinturas coreanas, mucha luz entrando ahí. Y esto, pues, durante las comidas se llena. Vamos a apagar la luz a ver cómo se ve. Y aquí ponen una de esas de ensalada, sopa, para almuerzo y comida. Y tienen un par de mesitas más. Vamos a ver si nos vemos en el espejo. Hey, vamos a enfocar aquí un poquito. Y ahí nos estamos enfocando en el espejo. ¡Hey! ¡Ayúdame! Ok. La comida es muy buena. La mayoría de los cocineros son chefs. Han atendido escuelas de cocineros y son graduados en cocina. Del comedor. Tienen un televisor, un par de sofá. Tienen una barra. Tienen para jugar dados. Se está acabando el tape. Ya lo que me quedan son 10 segundos. Bueno, ya se está acabando. Ok, bueno, una mesa de billar y un televisor súper grande que está allá. Ok, una máquina de popcorn y una pantalla grande y la maquinita de jugar fútbol. Yo creo que ya con esto sí se debe acabar con esto. Okay. Vamos a pararlo.